Había dicho que no me lo iba a hacer, pero cómo no me voy a hacer un player pick de 5 héroes con las bestialidades de carta que hay por ahí. Así que vamos a abrirlo. Me he cambiado a la versión de Play 5, a ver si acompaña un poquito más la suerte. Tenéis el vídeo del icono anterior, que abrí un icono, el 89 asegurado. Y hoy vamos a ver cómo queda el equipo con uno de 5 héroes básicos o World Cup 87 o más. Jugadores que me pueden servir: Yaya Touré, Alguerán, World Cup, Marchisio World Cup, Lucio World Cup, aunque tengo bastante buena defensa, sería la manera de eliminar a Ramos, y Ginola también podría venir bien. El resto, la verdad, que un poquito es, pero no voy a meter ni escondite ni nada, aunque estaría guapo escondite. A partir de ahora, si me ponéis en los comentarios que os gusta el escondite, haremos escondite y vamos a hacer el ritual mágico para sacar la mejor calidad posible. Y lo damos en 3, 2, 1. Héroe, player pick, Gómez, Abedi Pelé. Me cago en tu putísima. ¿Esto qué mierda es, tío? Esto es coña, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esto es broma, ¿no, tío? 5 héroes normales y uno de ellos Moriente, Kohler, Boller, Gómez. Esto es broma, ¿no, tío? Qué manera de putearme. Esto sabe por qué, ¿no? Esto por hablar del handicap, hablar de toda la mierda de turno. Qué estafa, tío. Qué estafa, tío. Vamos a ver precio. Esto es ridículamente ridículo, de verdad. Es que de verdad. Gómez. Ni lo miramos, ¿no? Mario Gómez. 32.000 moneditas. Abedi Pelé, que es el único así que puedo medio... nada, poner tampoco. Es el único así medio que puede tener un poquito de precio junto a Boller. Pero es malísimo también. No lo voy a meter, no voy a quitar a la gente que tengo. Vamos a ver, 157.000 moneditas. Boller, 79.000 moneditas. Kohler, qué estafa de juego, tío. 40.000 moneditas. Y Moriente, unas 70 también, por ahí, ¿no? O menos, ¿no? 38. Pues está bien la cosa. Está bien la cosa. Vaya estafa. Vaya manera de putearme por hablar del handicap, hablar de la mierda esta. Me pilla Abedi Pelé. Y vamos a ver un poco el equipo. Esto es una vergüenza, tío. Esto es una puta vergüenza, tío. Tenemos un sobre por ahí pendiente, que si me toca un jugador caro, pues dentro de lo que cabe, arreglamos el pack opening de mierda este del héroe. Un jugador de evento, un fantasy. Ahí está el foco, se levanta. Messi, Messi Totti. Vaya puta mierda, tío. Vaya estafón, tío. Este está caro si lo tenéis porque está en el SBC de el jugador 12, creo que es, algo así. Vamos a poner la 3K, no sé cuánto es. Y el resto ni lo voy a mirar, pero vaya estafón, tío. Me siento estafado. Abrí también un sobre de esto especial en el vídeo del icono. No sé si lo habéis visto. Vaya tela, tío. Vaya tela. Y es que además no puedo. Es que no me ha salido ni un World Cup. Ni uno. Ni uno, ¿eh? ¿A quién quito de aquí, tío? Para meter a Abedi Pelé. Quito a Bellingham, Totti. Ceballos lo tengo ahí realmente por probarlo, porque está guay, subió y tal. Pero tengo más jugadores también que están bastante mejor que él. Tengo a Vieira, tengo a Mataus. ¿A quién quito, tío? Para meter a Abedi Pelé ahí. Un suplente, ¿no? Lo meto en suplente y tal. Qué vergüenza. Qué barbaridad. Qué puta barbaridad, tío. Este jugador también me lo hice y está bastante guay. Lo pongo de revulsivo también. Ahora lo estoy quitando porque estaba probando los jugadores estos cedidos que tengo por ahí. Y este me tocó también, creo que transferible. Cuando valía 100k no lo vendí porque recuperara el precio, pero... de verdad, increíble, ¿eh? Increíble, 5 héroes normales, ni un World Cup, ni uno bueno. Ni... de los normales, pues mira, está Ginola, está a lo mejor Yaya Touré y tal. ¿Esto qué es, tío? Puta vergüenza.